Génesis 40. Un después de estas cosas sucedió, que el escanciador y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. 2. Faraón se enojó contra sus dos eunucos, contra el jefe de los escanciadores y el jefe de los panaderos. 3. Y les puso bajo la custodia en casa del jefe de los guardias, en prisión, en el lugar donde estaba detenido José. 4. El jefe de los guardias encargó de ellos a José, para que les sirviese. Así pasaban los días en presidio. 5. Aconteció que ambos soñaron sendos sueños en una misma noche, cada cual con su sentido propio. El escanciador y el panadero del rey de Egipto, que estaban detenidos en la prisión. 6. José vino a ellos por la mañana, y los encontró preocupados. 7. Preguntó, pues, a los eunucos de Faraón, que estaban con él en presidio en casa de su señor. ¿Por qué tenéis hoy mala cara? 8. Hemos soñado un sueño, le dijeron, y no hay quien lo interprete. José les dijo, ¿no son de Dios los sentidos ocultos? Vamos, contádmelo a mí. 9. El jefe de los escanciadores contó su sueño a José y le dijo, voy con mi sueño. Resulta que yo tenía delante una cepa, 10, y en la cepa 3 sarmientos, que nada más echar yemas, florecían enseguida y maduraban las uvas en sus racimos. 11. Yo tenía en la mano la copa de Faraón, y tomando aquellas uvas, las exprimí en la copa de Faraón, y ponía la copa en la mano de Faraón. 12. José dijo, esta es la interpretación, los 3 sarmientos, son 3 días, 13. Dentro de 3 días levantará Faraón tu cabeza. Te devolverá a tu cargo, y pondrás la copa de Faraón en su mano, lo mismo que antes, cuando eras su escanciador. 14. A ver si te acuerdas de mí cuando te vaya bien, y me haces el favor de hablar de mí a Faraón para que me saque de esta casa. 15. Pues fui raptado del país de los hebreos, y por lo demás, tampoco aquí hice nada para que me metieran en el pozo. 16. Vio el jefe panaderos que era buena la interpretación y dijo a José, voy con mi sueño. Había 3 cestas de pan candeal sobre mi cabeza. 17. En la cesta de arriba había de todo lo que come Faraón de panadería, pero los pájaros se lo comían de la cesta, de encima de mi cabeza. 18. Respondió José, esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. 19. A vuelta de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te colgará en un madero, y las aves se comerán la carne que te cubre. 20. Al tercer día, que era el natalicio de Faraón, dio este un banquete para todos sus servidores, y levantó la cabeza del jefe de escanciadores y la del jefe de panaderos en presencia de sus siervos. 21. Al jefe de escanciadores le restituyó en su oficio, y volvió a poner la copa en manos de Faraón. 22. En cuanto al jefe de panaderos, le colgó, tal y como les había interpretado José. 23. Pero el jefe de escanciadores no se acordó de José, sino que le echó en olvido.